Honor tener a este gran ser humano, productor, estilista, multifacético, de todo un poco. Háblanos de ti, cuéntanos de ti, introdúcete a esas personas que no te conocen, tu nombre, tu trayectoria, háblanos un poco de ti. Bueno, no, gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí, tremenda oportunidad, se agradece. Nada que les cuento, mi nombre es Eduardo Guillermo. Tengo 30 años de estilista, recientemente obtuve mi bachillerato en psicología y pues más reciente aún, 6 añitos, me dio el feeling de continuar con ese pequeño sueñito que era teatro, en el cual me inicié, lo dejé y retomé, gracias a Dios, y ha sido de las bendiciones más grandes. Ya Producciones Sonado tiene 6 años, de mi autoría ya son 5 piezas, se han logrado colocar todas en teatro, los principales teatros, logramos estar como el segundo grupo latino en Dr. Phillips Center, que eso fue un wow para nosotros, bien rico, un logro bien grande, y nada, tenemos, por ejemplo, el Handyman y su gran herramienta, luego hicimos Taxima, del Bingo al Hoyo, él tiene muchas, pero vamos a comenzar, porque es una trayectoria grandísima. Y queremos enfatizarnos en cada una, aunque sean mucho, pero vamos a resumirlo. Primero, ¿puertorriqueño? Puertorriqueño. ¿De qué parte de la isla? Toa Baja, Levittown, Toa Baja, específicamente. ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo nace la idea de hacer teatro aquí en Florida? Que años atrás el teatro fue algo que era un tema súper saturado. ¿Qué te dio con iniciarte aquí haciendo teatro? Era algo que estaba ya dentro de mí, estaba buscando la oportunidad, pero como que no se daba. Y pues había que trabajar, la vida continúa, los biles llegan. Exacto. Hay que producir, pero llegó un momento en mi vida que dije, mira, hay que hacerlo. Un momento que marcó mi vida fue mi hermanita diagnosticada de cáncer a los 23 años, fallece a los 26. Y en ese caminar de esos 3 años y medio, uno aprende mucho y uno dice, la vida es corta y no me quiero quedar con las ganas. Entiendo. Me lanzo, claro. Lo voy a hacer y que salga por donde salga. Y salió, gracias a Dios, muy bien. Tú escribes tus propias producciones. Entiendo que los libretos son tuyos, la mayoría, correcto, o es algún correcto libreto que tú compartes. Bueno, he tenido la oportunidad de producir mis propias obras con las cuales he escrito. Y he producido con otros compañeros artistas. He trabajado con otra gente aquí en el medio, que son muy buenos, y hemos logrado una buena química. Y he hecho coproducciones, produje para otras personas. He ayudado a varios compañeros también, que son comediantes independientes, una que otra cosita por aquí, un libreto aquí, un libretito allí, una ayudita. De todo un poquito. O sea, yo pensaba montar una obra. ¿Y por cuántas horas vamos? Y pues vamos por la quinta y si Dios quiere, esperamos que pues cuando se abra completamente todo el teatro, pues venir con la próxima, que ya el libreto estaba pautado para darse el año pasado en septiembre, pero por la pandemia pues quedó suspendido y esa lleva por nombre Camposanto, no tanto.
comienza, los personajes están dentro de un cementerio y ahí pasa de todo. Después les contaré. Vamos a estar pendientes. Exacto. Cuéntanos un poquito de esta obra que estás trabajando, dando la información dónde va a ser presentada. Claro. Háblanos un poquito del crew, del casting crew que tiene, de esos actores, cómo fue esa conexión. Háblanos un poco. Mira, yo tengo... Es otra de las bendiciones, porque como volvemos, cuando yo comencé a trabajar en teatro aquí, yo no tenía ningún contacto, no sabía dónde dirigirme, qué hacer y no hacer. Y en ese pequeño caminar al principio, vinieron estas personas maravillosas que sí creyeron en mí, sí dijeron, vamos de pecho a donde salga. Y gracias a Dios salió y hay gente que ha estado conmigo. Y más reciente, vamos a empezar de atrás para adelante, más reciente es Andy Farías, que se nos unió, que llevábamos tiempo tratando. Al famoso Andy Farías, un beso. ¿Sabes que él fue el protagonista de La Gran Alondra con su personaje, claro, Bayano? Un joven multifacético, él es cantante, él es actor. Ahora, él es de todo un poco. Un beso a Andy, si nos está viendo en estos momentos, mi amor. Cuéntanos cómo fue esa conexión con todos estos actores y actrices que tienes, porque tienes un súper elenco. No, ya una vez Producciones Zona U arranca, las conexiones, gracias a Dios, otra vez se fueron dando solitas. Ya la gente comenzó a confiar en Producciones Zona U, ya vieron la calidad de lo que estábamos haciendo y ya esa parte se hizo más fácil. En un principio fue que íbamos cuesta arriba, pero se dio, se hizo, salió y gracias a Dios estamos aquí. Pero cuéntanos del crew, tenemos a Andy Farías. Andy Farías, Alejandra Parra, una chica venezolana que es extraordinaria y está conmigo desde el principio. Tuve el placer de trabajar con Alejandra, espectacular, una muchacha que tú le das la bola y corre con ella. Profesional, súper talentosa, súper agradable. Wow, ¿qué te puedo decir? Y gracias a Dios, es de Producciones Zona U. Aunque no me molesta que la contraten a todos. Aquellos tienen las puertas para que vayan y cojan el trabajo que sea, porque es para su bien. Aquí no hay ego, no tenemos esos egos aquí. Muy importante. La idea es ayudarnos todos. Tenemos a Gerardo Armías, otro chico venezolano, que llega a Producciones Zona U bien al principio. Porque el chico que iba a ser el personaje originalmente, por cosas del destino, no pudo. ¿En serio? Y él mismo nos recomienda a este muchacho. Y dice, pues, vamos a ver a quién nos manda. Chicas, les cuento que tiene unos abdominales, chicas. Les adelanto que el chico se ve... De eso van 6 años y todavía la gente le dice a Gerardo en la calle, mírale el handyman. Oh. Se quedaron con esa imagen, pero muy talentoso y todo lo que ha hecho con nosotros lo ha hecho también tremendo actor. En esta ocasión contamos con Nazarí, una chica de 16 años, beba. 17 ya me mata. Ella está en la parte de atrás backstage. Ahorita la vamos a entrevistar. Nazarí tiene un talento, tiene un futuro increíble, súper natural para la actuación. Todos estamos locos con ella. Imagínate que se nos peguen estas muchachitos, estos actores y nos lleguen a Hollywood. Que tú puedes decir, ¿salieron de casita? Salieron de casita, claro. Todos los considero mis hijos. Yo les digo, ellos son los hijos de Producciones Zona U. Los cuido y los protejo como si fueran mis niños. Pero tengo que aclarar que otra bendición es que todo el que ha caído en mi mano sí tiene formación artística. Eso es muy importante. No es que yo te conozco y vente, párate aquí, trata de hacerlo y vamos a hacer juntitos esto. Puede suceder y puede que salga un talento extraordinario de esa manera también. No digas que no, pero en este caso, por alguna razón, por bendiciones del destino, todos son personas que tienen formación académica. Bueno, más chiquitita, perdona, viene de la, ay Dios mío, Osceola Performing Arts, está estudiando ella actualmente. Ok, entonces ella también viene con una super trayectoria. Correcto. Sé que Andy, sé que Alejandra, sé que el handyman, Gerardo. Todos ellos también tienen un super background bien sólido, sí. No solamente allá en Venezuela, sí, pero también acá en lo que es Central Florida. Son unos chicos con un background súper fuerte. Son personas que le tienen respeto a esta profesión. Lo tratan con amor y lo ven como,
como una pasión y no como un juego y un entretenimiento, es un hobby. Para ellos no es un hobby, para mí tampoco. Confieso que en un principio dije, pues vamos a hacerlo por el ladito, y se me dio esa bendición de hacer lo que a uno le apasiona, que es el teatro, y una vez se trepa. A mí, yo no soy de estar mucho arriba, yo me gusta estar en el corre-corre backstage, sí, organizándolo todo y corriendo todo, que todo corra donde tiene que ir. Ay, pero una chulería. Una gran satisfacción. Entonces, ¿dónde se van a estar presentando las fechas y dónde pueden conseguir la Ruta de un Perdido? Se presentó originalmente el año pasado, en el mes de febrero, fin de semana de los enamorados. Ok. Hay una chica que pertenece a esta organización sin fines de lucro, OpenSim, que es la que está a cargo de todo este festival, y ella trae el nombre de nosotros y la producción La Ruta de un Perdido a la mesa de directores, como una posibilidad para invitarlos al festival. Estamos hablando de Tamara. Tamara es la directora. Tamara es la directora. Giovanna, si no me equivoco el nombre, tengo entendido que... Giovanna Quesada. Espectacular también esa niña. Ella nos vio y ella recomienda la obra. Y entonces cuando me llama, pues fue como que, oh, wow. O sea, más allá, era como que, ok, no... el trabajo se está viendo, o sea, esa fue la sensación de decir, ok, los seis años han valido la pena, alguien ya está notando el trabajo que es relevante y lo están considerando para participar en un festival. Eso para mí fue como que, yo dije, mi amor, tiene la producción incondicionalmente. ¡Qué rico! Y ha sido todo chévere, van a estar en el festival completo, es el primer festival latinoamericano de artes escénicas. Hay un montón de actividades todas las semanas. Si van a mis páginas, están en los itinerarios completos. Menciono de tus páginas para que luego lo vamos a tener aquí pueden en pantalla. Pueden buscarme como Eduardo M. Guillermo, pueden buscarme como Producciones Zona O. Hay dos Producciones Zona O en Facebook y Producciones Zona O en Instagram. Y la personal, Eduardo M. Guillermo. En cualquiera de esas nos encuentran. Ahí está toda la información de la obra. Me preguntaban dónde va a ser. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Y dónde pueden obtener los boletos? Ok, esto va a ser en el Madcow Theater. Eso es en Downtown Orlando. Ok. Nosotros estamos en escena el viernes 25, 7:30 de la noche. Ok. Bien puntuales, porque luego de nosotros hay más actividades del festival. O sea, el costo de la taquilla te incluye posiblemente la actividad siguiente luego de las funciones, que va a haber nosotros un viernes, el sábado está el soplador de estrellas, y el domingo la otra producción se llama Fragmentos. Puedes comprar el boleto en package para ver las tres funciones, puedes comprar para ver dos, puedes comprar para ir a las otras actividades, pues va a haber danza, música, teatro, va a haber de todo. Toda la información está aquí abajo, cómo obtener sus boletos para este gran festival. Ha sido un honor, un placer tenerte. Así que mi gente, esperen mucho más porque ellos vinieron para quedarse. Así que los espero en la próxima cápsula. Vamos a tener parte del casting. Vamos a tener a Andy, vamos a tener a Alejandra, vamos a tener al handyman, vamos a tener a esa joven Beba que nos mencionaste, que no puedo mencionar. Nazarín. Y viste, les dije que se queda como el handyman. La gente olvida el nombre y se ha quedado como el handyman. Sí, por Gerardo, 6 años, llama. Gerardo Armilla. No, el handyman, que está durísimo, chicas. Un beso, gracias a mí. Gracias a ustedes. Así que mi gente, quédese en sintonía, que viene mucho más.